El hombro es un músculo muy fácil de lesionar por ciertos movimientos, porque siempre están cargados. El hombro siempre está levantando los brazos, siempre está cargando los brazos. Entonces, un músculo que está en actividad. Por eso cuando hay una lesión superior, te levantan y te inmovilizan el hombro, el brazo, para mover el hombro. Ahora, son 5 músculos que están en el deltoides. Cuando se lesiona uno y tú no haces un descanso apropiado, ese músculo inflamado hace que los demás duelan. Cuando trabajas press de banca, trabaja el hombro. A veces dicen, mi hombro no sana, estoy entrenando y no sana. Tú haces press de banca, trabaja hombro. Tú haces espalda, trabaja hombro. El hombro está involucrado en muchos ejercicios. Entonces, la manera de poder evitar una lesión es calentando bien, y la manera de curar una lesión es con el descanso. El hombro tiene que descansar, tienes que inmovilizar el hombro. No, ni siquiera dices, voy a trabajar un poco de bíceps. No, porque el bíceps está enganchado en el hombro. El tríceps en el hombro. El pectoral en el hombro. Los trapecios en el hombro. Entonces, el hombro tiene que descansar. Y una manera de poderlo curar es hacer un trabajo específico de la misma hora. Si lo tienes que hacer, un ejemplo, a las 11 de la noche del primer día, durante los 4 días restantes, porque son 5 días, a la misma hora, a las 11, 7, 10 y 40, 10 y 40, un trabajo que te va a ayudar mucho, caliente y frío. Un ejemplo, me rompí o me lesioné el deltoides superior. Yo lo froto el primer día, estoy dando un ejemplo de la hora, porque a la hora que tú puedas programar que sea a la misma hora, tú programas 10 de la noche, o 11 de la noche, o 9 de la noche, o 8 de la noche. Lo pruebas y te frotas con algo caliente en partes circulares. Lo frotas, por más o menos con algo caliente, como Easy Hop, Hirudoid, o cualquier de estas cremas que ayudan a lesiones. Lo frotas durante casi 2 minutos, bien frotado. Una vez que desapareció todo eso, 2 minutos, agarras hielo envuelto en trapo, hielo, y lo pones ahí y lo frotas 2 minutos. Después, 2 minutos con caliente y después 2 minutos con frío. Al día siguiente, haces al revés. A la misma hora, empiezas con frío, con el hielo, 2 minutos. Después con la crema que calienta, 2 minutos. Con el hielo, 2 minutos, y con la crema. Al tercer día, al revés. Al cuarto, al revés. Y al quinto día, al revés. Después que has hecho eso, descansas 2-3 días y puedes entrenar con poquito peso. Y vas calentando. Mira, tu tríceps puede ser muy fuerte, pero tu hombro todavía está calentando. Eso te va a ayudar mucho. Si fue una rotura, algo más grave, bueno, tienes que ir a un médico. Pero una lesión, una inflamación, un relajamiento o una pequeña rajadura en el hombro, eso te va a ayudar un montón. Pero siempre descansa todos los músculos. No te preocupes, no estés preocupado, wow, se me va a achicar todo. No, porque hay una memoria muscular que lo vas a recuperar inmediatamente cuando vuelvas a empezar. Y una buena alimentación, proteínas, para que haya una regeneración de células.